amigos y amigas, comienza Bricomanía. Hoy os traemos un tema simpático, alegre y divertido. Aprovechando un rincón de la habitación, vamos a hacer un armario esquinero. En él podremos guardar la ropa y los juguetes de los niños. Y, por supuesto, ellos se van a divertir mucho con el armario. Venga, Nico, enséñales cómo funciona. Fijaros, le hemos puesto una bisagra y unas ruedas y podemos abrirlo. Y atentos a la pantalla, que empieza Bricomanía. Hoy construiremos una rinconera infantil llena de color y buenas ideas. Enmarcaremos una composición de cuadros con estarcido, decoraremos una puerta con motivos navideños y en jardinería los cotoneaster serán los protagonistas. El barco que vamos a construir hoy lo vamos a hacer con contrachapado de ocume. Eso es lo que es la estructura del barco. Luego los accesorios, fijaros, vamos a utilizar elementos de reciclado. Por ejemplo, para hacer la bocina vamos a utilizar un bote de detergente cortado. Para hacer los flotadores, un anillo de polespan o de poliestireno expandido y luego tablero de ocume también para hacer el timón. Y fijaros, porque hoy tengo una colaboración de lujo. Tengo aquí una brigadilla impresionante. Siempre os hablo de los niños, ¿no? Pues hoy vienen los niños a ayudarme. Y vamos a utilizar para ello pinturas para niños. Por ejemplo, las pinturas al agua son ideales para que trabajen los niños. Son fáciles de trabajar. Además, si se ensucian, siempre se puede limpiar con agua. Ojo, antes de que se seque la pintura. Y ahora vamos a ver aquí qué dice la brigadilla. ¿Cómo te llamas tú? Julia. ¿Y cuántos años tienes, Julia? 4 años, Julia. ¿Y tú cómo te llamas? Ane. ¿Y cuántos añitos tienes? 6. Ane tiene 6 años. Y luego aquí en el extremo tengo a quién. Nico. ¿Y cuántos años tienes, Nico? 9 años. Pues ya veis qué brigada de lujo tengo aquí para trabajar. Ellos van a ir adelantando trabajo y van a ir pintando los accesorios. Así que venga, vamos a ver los materiales y herramientas que vamos a necesitar para el tema de hoy. Así que adelante. Necesitaremos 2 tableros de contrachapado de ocume de distintas medidas, un tablero de pino alistonado, una barra de madera y también varios listones. Para unir las piezas, adhesivo de montaje, puntas de cabeza perdida, además de un martillo y adhesivo de cianocrilato. Para cortar, sierra de calar y una hoja para madera. Utilizaremos un taladro, una broca para madera y una sierra de corona. Para pintar nos hará falta selladora, esmalte al agua, así como cubetas, varias paletinas y también rodillos. Finalmente necesitaremos cuerda, cadenas de plástico, una bisagra de piano, 2 aros de poliestireno expandido y 2 botes de detergente. Vamos a comenzar a trabajar y lo empezaremos por la proa, que es la parte de la entrada del barco. Fijaros, tengo las piezas marcadas. Primero, las 2 puntas del barco y fijaros, la forma de dibujarlas es muy sencillo. Hacéis un rectángulo y le dais un poco de inclinación para que la punta sea más aerodinámica, la punta del barco, tanto a un lado como al otro. Y luego, 2 triángulos que serán los que sujeten las 2 piezas de la proa, las 2 piezas exteriores, y a su vez van a servir de balda para dejar cosas. Así que venga, vamos allá. Y ahora os voy a enseñar un pequeño truco, no, una de las ventajas que tiene la sierra de calar. Podemos hacer cortes en ángulo. Entonces, para hacer un corte en ángulo, lo hacéis de esta manera. Aflojáis. Y fijaros, podemos mover el patín, darle una inclinación. Y no sé si la cámara lo va a ver, ahí marca los grados, ¿eh? El ángulo de corte. En nuestro caso va a ser a 30. Les colocamos ahí a 30 y ahora con el destornillador apretamos fuerte. Es importante, ¿eh?, que apretéis fuerte para que no baile. Así. Cogemos, metemos una hoja, en este caso para cortar madera, con gran progresión de corte, ¿eh? Hace el corte mucho más rápido y ahora la enchufamos. Siempre que manipuléis la sierra de calar, desenchufada, ¿eh? Luego la enchufáis y a cortar. Así que vamos allá, vamos a empezar por los cortes. Me voy a llevar aquí la tabla. Vamos ahí. Así. Y comenzamos por el corte. En este caso va a ser en esta dirección, así. Vamos a hacer primero los 2 cortes en ángulo y luego haremos los cortes rectos. Vamos allá. Venga, adelante. Bueno, ya hemos hecho el primer corte en ángulo, ahora vamos a hacer el siguiente corte en ángulo contrario, de tal forma que luego cuando juntemos las 2 piezas casen en el centro. Así que vamos a darle la vuelta al patín de la sierra de calar. Desenchufamos, igual que antes, soltamos el tornillo, así, aflojamos y ahora vamos a girar al otro lado. A ver, 30 grados, ahí está, y ahora la apretamos, así, siempre un ángulo contrario al otro para que luego coincidan. Y ahora volvemos a enchufar. Por aquí. Adelante.
Vamos ahí. Los triángulos ya tengo cortados y también las dos piezas de la proa. Primero, la inclinación que le hemos dado hacia los lados y después el corte en ángulo, ¿eh? Fijaros las dos piezas ahora cómo casan entre sí, ¿eh? Quedarán de esta forma unidas en ángulo. Y ahora atentos que vamos a ver qué hace nuestra brigada de bricoladores. ¿Qué pasa? ¿Cómo va esto? Pues ya veis, aquí están adelantándome el trabajo y al paso que van, desde luego, me van a ganar, ¿eh? Lo están haciendo a todo correr, o sea que tranquilitos, que yo tengo que seguir trabajando. ¿Verdad que sí? ¿Eh, Nico? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Pues nada, ahí seguimos, vamos allá y ahora vamos a continuar con el puente. Es una pieza rectangular, hemos redondeado la parte de arriba y ahora vamos a hacerle la ventana. ¿Cómo vamos a hacer esta ventana? Pues obviamente con la sierra de calar y fijaros que la hoja tiene una punta como engancho. De esta forma vamos a poder hacer el agujero directamente. Fijaros, coloquéis así. Así hacemos el corte y ahora ya vamos a ir haciendo el corte limpio. No necesitamos en este caso hacer un agujero con el taladro. Bueno, un lado ya está cortado, ahora vamos con el otro, el mismo proceso. Cogemos la sierra de calar gracias a esta hoja y empezamos. Ahí. Ahora sacamos y continuamos con el corte. Esto lo hacemos en los cuatro lados, ¿eh? Bien, fijaros, ya hemos hecho la ventana del puente. Tenemos las piezas de la proa ya cortadas, así que vamos con el montaje. Vamos a necesitar un adhesivo de montaje, importante. No vamos a utilizar clavos, solo adhesivo. Y fijaros ahora en la jugada. Pondremos unos listoncitos que ya tengo aquí cortados. Pondremos en este caso tres en la parte inferior, que será donde apoye la balda, así de esta forma. Colocaremos bien con adhesivo. Así que vamos con el proceso. Adhesivo de montaje en los taquitos, los colocamos y en la parte superior lo mismo. Y en la otra pieza haremos lo mismo también, ¿eh? Así que venga. Ahí. Cogemos, los ponemos aquí. Como siempre, movemos un poco para que el adhesivo agarre bien. Vamos allá y vamos con el siguiente. Así. Vamos. Para que asiente bien, ¿eh? En el Okume se trabaja muy bien con este tipo de adhesivo porque es poroso. Como casi todas las maderas, entonces agarrará enseguida. Bien. Ahí, moviéndola un poco, Cristian. Ánimo, ahí está. Y lo mismo en la parte superior. Vamos ahí. También pondremos tres listoncitos que serán el apoyo de la balda. Bien, ahora aplicamos aquí adhesivo en la cara interior de los tacos donde se va a apoyar la balda. Así. El proceso siempre es el mismo. En la parte superior realizaremos el mismo proceso. Así. Bien, y ahora cogemos el triángulo, lo apoyamos y vamos a darle adhesivo en el canto. Ahí está, generosamente, ¿eh? Venga, va para allá. Así, un hilito, ahí va, así, opa. Un poco más. Perfecto, esto va a quedar a las mil maravillas, ya veréis. ¿Cómo vais a disfrutar toda la familia? Los niños, los padres construyendo, una gozada. Bueno, soltamos, le damos la vuelta y colocamos el triángulo. Ahí está, así. Como siempre, lo movemos un poco para que asiente el adhesivo. A ver, ahí. Apretando, así. En la parte superior pondremos el triángulo y luego la unión será muy sencilla. Damos cola, adhesivo, ponemos así las piezas. Vamos ahí. Así. Y ahí sería la unión de la proa. La técnica del estarcido nos ofrece un amplio abanico de posibilidades como enmarcar una composición de cuadros de una forma original. Marcamos la parte superior e inferior de cada cuadro. Hechas las marcas, retiramos los cuadros y buscamos el centro tomando las escarpias como referencia. Colocamos la plantilla de acetato sobre la pared, bien centrada, y la pegamos con un adhesivo en spray.
Quitamos el exceso de pintura en un papel absorbente antes de empezar a pintar sobre la plantilla con golpes suaves. Es preferible que la pintura sea acrílica, ya que seca muy rápido formando una película en la superficie. De la misma forma, aplicamos el otro color encima hasta que se mezclen los dos tonos. Si al despegar la plantilla vemos que los bordes no están bien pintados, se vuelve a pegar encima y pintamos de nuevo. Ya solo nos queda colocar los cuadros sobre el estarcido. Fijaros que ya hemos montado la proa del barco, el adhesivo se ha secado y el siguiente paso sería, aunque ahora no lo vamos a hacer, montar el puente. El puente viene aquí apoyado sobre una tabla en el interior y con adhesivo. Ahora vamos a hacer el tejado del puente, porque claro, un puente tiene que tener un tejadito, así que vamos allá. Cogéis una chapa de ocume lo más fina posible para que la podéis doblar, en este caso es de 2 milímetros, muy fina, muy fina. Trazamos una línea central. Con un bote de pintura redondeamos las esquinas y cortamos con la sierra de calar. Entonces ya tenemos el puente listo. Ahora vamos a hacer un agujero para colocar el mástil. Por ahí pasará el mástil de nuestro barco. Vamos a coger para ello el taladro y una sierra de corona. Vamos a hacerlo directamente aquí sobre el mástil, así. Allá va. Así, vamos a colocar un listoncito de madera para no marcar nuestro barco insignia. Apretamos muy bien. Vamos a hacer los agujeros en los dos lados para la cadena del ancla. Vamos a hacer un agujero pasante utilizando la misma tierra de corona que hemos utilizado antes. Así que vamos allá. Siempre el mástil bien apretado, ¿eh? Ahí. Poco a poco. Sin prisa. Ahí. Bien, ahora hacemos los agujeros pasantes donde irán las cuerdas al tope del mástil. Y también fijaros que hemos hecho los dos agujeros pasantes donde saldrán las anclas. Y ahora vamos a ver qué hacen nuestras figuras aquí. ¿Qué? ¿Cómo va esto? Bien. Uy, uy, uy. Uy, uy, qué chocolatada estáis montando aquí. Y hablando de chocolatada, ¿qué os parece si toméis un chocolate ahora mientras y descansamos un rato? ¿Vale? Pues venga, ala, vamos para allá y yo sigo trabajando. Venga, vamos, Julia. Cuidado con las manos, ¿eh? No te ensucies más. Bueno, el siguiente paso ahora es montarle el tejado al puente. Primero vamos a colocar unos taquitos para que apoye el tejado. El tejado es este, fijaros, mira aquí arriba, así. Vamos allá, entonces el proceso es exactamente igual que antes, adhesivo de montaje y colocar los tacos. Vamos ahí. Así. Colocaremos tres piezas y enrasadas justo con el borde del puente, así, para que apoye bien luego el tejadito. Ahí está. Vamos allá, vaya barco que nos va a quedar. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Una vez que se ha secado el adhesivo de los tacos, vamos a dar también adhesivo de montaje en la cara superior, donde vamos a colocar el tejadito, y en el canto del puente también. Así. Y bien, fijaros, aquí tengo el puente, he hecho unas marcas justo en el centro, a un lado y al otro, para poder casar bien la pieza, es decir, que la raya coincida con el canto del puente y ahí meteremos los clavos. Así que vamos ahí, vamos a ajustarla, todo bien centrado, así, que nos coincida bien la raya, y vamos a meter unas puntas, ya que esta pieza hay que doblarla para que no se salte, así que venga, vamos a utilizar clavos de cabeza perdida, fijaros. Así que vamos allá, y sobre la misma línea vamos a meter los clavos, ahí está. Ahí. Esta es la parte más delicada. Ahí va. Así. Bueno, y ahora continuamos hacia los lados. Vamos aquí. ¿Para qué sirve la línea? Y dejar, fijaros que hemos dejado un poco de vuelo también, para que quede más coqueto el tejado. Así. Ahí. Y ahora aplicamos un cordón de adhesivo de montaje porque vamos a unir las dos piezas. El puente con el tejado, que ya lo hemos terminado, y la proa. Vamos ahí. Así, ahí se ha ido un poco. Venga. ¡Opa! Hay que apretar un poco el tubo para que salga bien. Ahí. Así.
Bien. Y ahora, fijaros también en el detalle que en la tablita que hemos colocado antes, donde se va a apoyar el puente, vamos a dar también adhesivo. Así. Un hilito abundante. Ahí está. Bueno, limpiamos la boca y ahora cogemos la proa y hacemos que coincida, que esté bien centrada, así. Y el mismo listón que tenemos abajo, la tabla, nos va a hacer de tope. Ajustamos bien y ahora solo tenemos que dejar que se seque. Adornar la puerta principal de casa en Navidad es toda una tradición con la que debemos cumplir en estas fechas. Hemos elegido un típico abeto navideño. Una plantilla de cartón nos servirá para marcarlo en el aglomerado para después recortarlo con la sierra de calar. Repasamos la pieza de madera con una lija. Para dar color, utilizamos una pintura acrílica satinada de color verde. Con una mano será suficiente. Colocamos la guirnalda grapada a la madera, siguiendo la forma del abeto hasta llegar al tronco. En la unión de los extremos de la guirnalda ponemos un lazo rojo y como remate una bola del mismo color. Para colgarlo lo más conveniente es elegir un sistema sencillo que sujete bien y no estropee la madera, como estas tiras adhesivas con las que no dejaremos marcas ni restos de pegamento. Como podéis apreciar, estoy dando ya la selladura. Antes de dar la selladura, por supuesto, hay que lijar bien todo, ¿eh? Se ha secado el adhesivo, hemos lijado y aplicamos una abundante capa de selladora. Así que vaya chupando bien, así luego a la hora de pintar será mucho más fácil, la pintura agarrará mejor. Y vamos a ver cómo está mi brigada. Capitán Nico, ¿cómo va el asunto? Bien. Bien, ¿cómo va el timón? Bien. A ver, capitana Julia, ¿todo en orden? Si no, dan el frente. Y a ver, señorita Anne. Capitán Anne, ¿cómo va el asunto? Bien también. Bueno, pues seguiré, ya queda muy poco, así que venga, vamos a seguir. No se adora. Por supuesto, tiempo de secado y tal, siempre leer las instrucciones del fabricante, ¿eh? Y antes de dar la selladora a cualquier pintura, mover bien el bote, que se mezcle bien. Luego echáis en la cubeta y aplicáis la selladora. Ahí vamos, así. Una vez que se ha secado la selladora, ya podemos comenzar a aplicar el color. Estamos utilizando una pintura al agua, entonces el tejado, el techo va a ser en color azul, el puente lo vamos a pintar de color blanco y la proa en rojo. Y luego haremos unas solitas azules, porque a los niños les gusta muchísimo, muchísimo el color, los colores vivos. Y aquí viene el detalle de que plata nos llamó un amigo de Zarauz, Pello Aves, que decía, ¿por qué no hacéis algo para niños? Bueno, pues aquí tengo un barco para niños y además pueden trabajar ellos. O sea que, Pello, ponte las pilas y a pintar y a trabajar, que el bricolaje da mucha salud y mucho ánimo. Venga, vamos ahí. Cargar bien siempre el rodillo, ¿eh? Tema importante. Así. Y vamos a ir poco a poco pintando. Una vez que hemos aplicado la pintura roja, vamos con la azul. Entonces, en las superficies donde va a tener difícil acceso el rodillo, vamos a utilizar una paletina estrecha y pintaremos ahí, ¿eh? Luego continuaremos el resto, la gran superficie, con el rodillo. Así. El tejado en azul. Y las olas también vamos a hacer en color azul. Ya os he dicho antes que estamos utilizando una pintura al agua, ideal para paredes, para metales y para madera. Ahí, vamos allá, aquí los taquitos, vamos a evitarlos también, así, poco a poco, y ya va quedando esto la mar de chuli, que dirían los niños. Vamos ahí. Y ahora con el rodillo, ya veis qué fácil va. Hago especial hincapié que estamos utilizando pinturas al agua, para que los niños puedan trabajar con ella perfectamente y sin problemas. Así, aplicando generosamente pintura de color azul, colores alegres, cuando trabajemos con niños.
Así. Los cotoneastes son un tipo de arbustos muy resistentes y muy agradecidos. Hay muchos tipos, pero hoy vamos a hablar concretamente de cuatro. Empezamos por el cotoneaster franquetil, que si nos fijamos tiene las hojas medianas y las bayas rojas características de todos los cotoneaster. Es un cotoneaster de porte grande. Este es el más grande de todos, que es el cotoneaster láctea. Las hojas son bastante más grandes y también tiene el característico racimo de todos los cotoneaster con sus bayitas rojas. Bien, aquí tenemos uno que contrasta con este otro porque es precisamente el cotoneaster micrófila, de hoja pequeñita. Ya veis, las hojas son muy pequeñas y también tiene sus bayas, este tiene muy pocas, pero aquí vemos una baya, también roja. Y para finalizar, os voy a hablar del cotoneaster horizontalis, que tiene un hábito de crecimiento horizontal. Es ideal para utilizarlo como cubresuelos. Bien, visto esto, lo que vamos a hacer es coger unas cuantas bayas para utilizarlas como centros, para organizar unos centros que utilizaremos para decorar nuestras mesas de Navidad. A las ramas de cotoneaster les hemos quitado todas las hojas y mirad qué bonitas quedan. Bien, ahora con estas ramas, con las bayas, lo que vamos a hacer es un pequeño centro para decorar las mesas. Tenemos los acebos, que también los cogimos del jardín, y los vamos a poner en este tiesto que tiene esta espuma, que lo que hace es fijar bien las ramas que vayamos metiendo, y hacemos una base con los acebos. Sobre esta base, que tiene algo de verde, vamos a ir metiendo las ramas de cotoneaster, que las hemos dejado, como os decía, sin ninguna hoja. Ya veis, las cortamos un poquito para que no queden muy altas, y venga, aquí metemos cuatro. Qué colorido va cogiendo esto. Completamente de la época. Las bayas, que son el alimento de muchos pájaros, que se alimentan de estas bayas rojas. Y ahora, para acabar, fijaros, qué cosa más bonita, qué curiosa. Esto que tengo aquí son manzanas, de la variedad Everest. Es un árbol precioso para jardín. Le podemos quitar unas ramas ahora y también utilizarla en nuestro centro. Y hablando de curiosidades, no sé si conocéis el caqui, pero los caquis son unos frutos que a algunos les gustan, a mí especialmente no me gustan nada, pero son muy, muy decorativos como árboles en nuestros jardines. En invierno quedan con todos estos frutos naranjas colgando, preciosos. Bien, ya veis, el centro hecho sin ninguna complicación, y ahora os voy a explicar cómo poder reproducir los acebos y los cotoneaster, todas estas bayas rojas. Es bien sencillo. Utilizaremos un recipiente de plástico con arena de río en el cual metemos todos estos frutos. En realidad, estos frutos dentro tienen las semillas. Ya veis, aquí entre toda esta carne están las semillas. Bien, los vamos a meter en arena. ¿Por qué? Porque una vez que los metemos en arena, los vamos a introducir dentro del frigorífico, en la parte de abajo del frigorífico, para que estas semillas pasen frío. Muchas plantas necesitan pasar frío para poder germinar. Las dejaremos durante un par de meses. Pasarán suficiente frío y mientras tanto vamos preparando el lecho para sembrarlas. Utilizaremos una mezcla de tierra especial para semilleros, que si os fijáis se diferencia del resto de la tierra que solemos utilizar porque la composición es mucho más arenosa, es mucho más suelta para que esas plantitas, las primeras raíces que echen, puedan crecer sin ningún problema. Bien, esto en teoría lo tendríamos que dejar un par de meses dentro del frigorífico, lo quitaríamos, pasado ese tiempo, una vez que ya han pasado el frío necesario, incluso con la misma arena, lo que haríamos sería esparcirlas ligeramente y después cubrirlas con un poquito más de tierra especial para semilleros. Y este semillero ya estaría preparado. Lo que tendríamos que hacer sería sacarlo al balcón, dejarlo en un sitio fresco, asegurarnos de que tenga suficiente humedad y con paciencia ya veréis cómo dentro de unos meses empiezan a salir nuevas plantitas de cotoneaster y acebo. Bueno, bueno, ¿cómo está quedando nuestro barco? Fijaros, hemos colocado unas cuerdas, les estamos dando en los nudos unas gotitas de adhesivo instantáneo, de cianocrilato, para que no se suelten, y ahora vamos a ver cómo ha quedado todo, pero antes de todo, silencio. Fijaros cómo está trabajando la brigada, les he dicho que tienen que limpiar todo, porque en Trijola que hay que trabajar limpio, y ahí están. Todo bien limpio, ¿eh? Como los chorros del oro. Bien, vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño resumen ahora. Bueno, hemos dibujado aquí las olas, ya veis, la proa del barco va rompiendo el agua, entonces van saliendo las olas, las hemos dibujado en azul,
y luego rebajando un poco con pintura blanca. Los anclas que han dibujado los niños o que han pintado los niños las hemos colocado con unas cadenas de plástico. También hemos puesto dos flotadores, hemos pintado en azul, el mástil, por supuesto, la bandera pirata, y ahora solo me queda colocar las dos bocinas. Para ello vamos a utilizar adhesivo de montaje. Va a ser muy sencillo. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Así me gusta. Bueno, colocamos la primera. Ahí está, así. Movemos como siempre. Y ahora vamos con la segunda. Ah, se me había olvidado, también la chimenea. Hemos hecho una chimenea con un bote de plástico. Lo hemos cortado con la sierra y lo hemos pegado. Y ahora, mientras coloco la segunda bocina, vamos con el resumen. Adelante, chicos. Decir, venga, adelante resumen. Vamos allá. Marcamos y cortamos las piezas de la proa del barco y la ventana central. Unimos la proa y los triángulos con varios listones y adhesivo de montaje. Sobre una tabla de contrachapado de ocume, marcamos el tejado y cortamos. Hacemos un agujero para el mástil, otros dos para las cadenas de las anclas, montamos el tejado sobre el puente con unos clavos y adhesivo de montaje. Unimos también el puente y la proa. A continuación, aplicamos selladora a toda la pieza y damos color. Terminamos el trabajo colocando el mástil, las cuerdas y el resto de los motivos marineros. Esperamos que os haya gustado muchísimo el programa de hoy de Bricomanía. Desde luego, nos hemos divertido nosotros construyendo el barco y los niños echándonos una mano, así que ya sabéis, en vuestra casa. Pero nuestro barco, le falta un pequeño detalle, no tiene nombre. Le vamos a poner un nombre, en nuestro caso, Chipirón. Y fijaros que de un rincón de nuestra casa hemos conseguido un espacio de juego y un armario. Así que bueno, atentos, os esperamos la semana que viene aquí en Bricomanía. ¡Adiós! ¡Venga! Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del apartado de correos número 55, código postal 20.130 de Urnieta, Guipúzcoa, o bien por correo electrónico bricomanía@asegarctv.com.